Reciben la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe, pueden salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. Hermanos, estos niños que han recibido por el bautismo y que ya se llaman y son hijos de Dios, recibirán la plenitud del Espíritu Santo por la confirmación, y cuando se acerquen al altar del Señor participarán de la mesa de su sacrificio y llamarán Padre a Dios en medio de la asamblea cristiana. Ora nosotros en su nombre con el Espíritu de Dios y los hijos de Dios que todos hemos recibido. Oremos juntos como el Señor nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos de todo mal. La bendición de las madres. El Señor Dios Todopoderoso, que por su Hijo nacido de la Virgen María, alegra a las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna, que ha hecho brillar sobre sus hijos, las bendiga a ustedes, madres de estos niños, que se sienten agradecidos por haberlos recibido, para que permanezcan siempre por Dios sin continua acción de gracia en Jesucristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, que nos ha dado la vida eterna y la celestial, bendiga a ustedes, padres de estos niños, para que tomar sus fotos, ¿ok? Para que se lleven un recuerdo de todo. Sácame, saca tu foto.